Y estamos ante el primer gran incendio, por desgracia, de este año. Y además está produciendo fuera de temporada, ¿no? Quiero, por tanto, expresar todo el apoyo del Gobierno, del Ejecutivo Central, a los servidores públicos que están luchando contra el fuego, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se están viendo afectados por la devastación de las llamas, especialmente aquellos que han tenido que evacuarse y que han tenido que abandonar en consecuencia su hogar. Y lo único que puedo pedir es máxima prudencia, máxima precaución. Seguro. ¿De la carretera y empezó esa? Así, de la carretera. Y empezó a hacer así. Claro. Vamos a darle un poco más. De angustia, porque cuando se queman los bosques es lo más triste que hay. Es lo más triste. Yo, porque mi profesión soy agrónomo, agronomía, entonces aún más lo siento peor, porque el bosque te da vida, te da todo, todo. Yo me fui a un hotel porque, claro, yo he venido con tres niños pequeños y, pues por comodidad y como había la opción, pues hemos dormido allí y dentro de lo que cabe, pues con los nervios. Estando allí en Montanejo ya nos avisaron que para aquí. Dormir regular, porque entre los nervios, pensando que si la casa se nos había quemado, los animales que tenemos, todo y... Sí.